Mai Mai, escuché, Ugunui, escuché a Gabriel Jofre Tinden, yo soy Gabriel Jofre, soy huelquén de la Organización Identidad Territorial Malalhueche, soy huelquén del Lof Malapinchera, mi comunidad, está sentada acá en la costa del río Malargüe y de algunas de las veranadas están en la zona de las nacientes del río Grande, ¿no? Las internadas están acá cerca de Malargüe, digamos, de la ciudad de Malargüe cercana, 15 o 20 kilómetros. Y bueno, nosotros, como miembros de una organización territorial que reúne actualmente a 23 comunidades, en el marco de la situación ya de conocimiento público a través de los medios de comunicación, de la adjudicación, que ya se había dado en diciembre, pero bueno, como nos venimos enterando todo lo de la SUFRE, nos enteramos por los medios de comunicación. Básicamente será porque uno de los socios miembros es un lobista internacional, ¿no? Un tipo de apellido Spinello, es uno de los socios, es un lobista, digamos, una persona que trabaja haciendo lobby, que nosotros entendemos que se presenta como asociado, pero en realidad es un empleado, digamos, de corporaciones y es un comunicador social de las corporaciones que llevan adelante y de los grupos inversores que están queriendo quedarse con ese territorio. Y nosotros nos reunimos varios acá y bueno, hemos confluido algunas organizaciones campesinas como la pata territorial que tiene la UST, también está otro movimiento que se llama Movimiento Puesteros del Sur, también los posteros autoconvocados, que son una organización también de posteros que hace tiempo vienen haciendo también marchas. Y también se han ido acercando organizaciones, digamos, de carácter ambiental, organizaciones políticas, algunas políticas partidarias, pero también un núcleo de gente interesante que son organizaciones de montañistas, de protectores de las montañas, también gente de la Asociación de Pescadores con Mosca. El Azufre es una zona, se llama el Azufre. Esta gente, como tienen su cinismo incorporado, como por ejemplo los de Portezuelo, que a la Unión Transitoria, la UTE de empresa, le llamaron Malalhue, bueno, acá usan el cinismo de haberse anotado como Azufre Sociedad Anónima. El Azufre es una zona histórica donde se llama así porque es al pie de un volcán, que es el volcán Peteroa. Hay baños termales, porque obviamente los baños termales tienen íntima relación con los volcanes. Y en esa zona alta de cordillera, en el límite con Chile, donde también hace tiempo que se quieren hacer algunos emprendimientos, como por ejemplo Cerro Amarillo, que fue muy cuestionado y no logró avanzar. Esa zona es donde estaría instalándose Cerro Amarillo, que es un emprendimiento que se intentó hacer de minería a cielo abierto, de oro, cobre, y que no llegó a tratamiento, digamos. En algún momento fue muy discutido en la legislatura de la provincia junto a otro proyecto que se llama Hierro Indio. Ubicándonos un poco en esa zona, estos inversores, bueno, Spinello, los Nofal, uno de los hermanos Nofal, que son parte de la corporación que hoy conocemos como Grupo Clarín. Su papá fue socio histórico de Carlos Ávila, que fue el fundador de Tech Sport, pero que es uno de del núcleo base, digamos, de lo que hoy conocemos como Grupo Clarín, que ya entendemos que no es un grupo de comunicación, sino que son los que hacen el pie en el terreno, digamos, de las inversiones extranjeras. Y por otro, un apellido ilustre que se llama Becar Varela, de apellido, y él es el tercer socio. Estas personas dicen haber formado esta sociedad anónima, que fue muy cuestionada también, pues al momento dicen haber invertido más de 2 millones de dólares en la zona, cuando en realidad nos dicen que una empresa que tenía patrimonio de 200 mil pesos hace 2 años atrás. Y bueno, esta empresa que toma ahí dice haber adquirido los derechos posesorios de los ocupantes en la zona de Potrero de Cordillera, que es una zona fiscal, una tierra fiscal, son varios miles de hectáreas que están ahí en la costa del río Grande para el límite con Chile. Y bueno, y en este lugar también hay un paso internacional que se llama Paso Vergara, donde está el Azufre. Bueno, todo esto que les cuento, nosotros conocemos a varios de estos miembros, en especial a los hermanos Nofal, porque se instalaron en Los Molles hace varios años. Sabemos, porque en Los Molles quisieron instalar un centro invernal también, así de élite. De hecho, han cooptado unas vertientes, baños termales propios, pero como no nieva ahí, no nieva en las leñas, fueron a buscar a un lugar donde nevara y se fueron a esta zona. Es de las pocas zonas donde se mantiene permanentemente, digamos, en el invierno la nieve, porque el periodo de sequía que estamos sufriendo es altísimo. Y eso es lo que nos lleva a generar, digamos, todo este impacto. Los derechos posesorios de los dos ocupantes todavía están en cuestión, digamos, no se sabe. Inclusive argumenta uno de los ocupantes que dice que él no ha recibido ningún dinero ni nada, sino que tiene un trato nomás, que algún día cuando avance en poder mejorar las condiciones de vida y todo lo demás, pero bueno,
pero él reconoce sí que ha hecho un trato, pero no reconoce haber vendido los derechos posesorios. Saca un decreto el gobernador que le adjudica el nombre, digamos, de un convenio, de un contrato que básicamente, digamos, hay con tierras fiscales de la nación, porque eso es un territorio, digamos, fiscal nacional, administrado por la provincia. Y cuando se adjudica, hace un montón de argumentos que son todos totalmente cuestionables, porque dicen que no hay gente en la zona, cuando en realidad hay ocupantes de hace muchos años, sino que es un campo de veranada, en invierno no se ocupa porque está lleno de nieve. No están de forma permanente en el invierno, básicamente porque ellos se dedican a la ganadería, porque tenemos una forma tradicional de ocupación, pero si realmente eso implicara una condición de aprovechamiento, nosotros siempre hemos dicho que si se pueden hacer actividades en invierno, desde el pueblo mapuche, los pueblos indígenas, seríamos los mejores receptores siempre en cualquier lugar que hubiera una actividad, porque aparte sabemos que esos lugares no pueden ser ocupados de cualquier forma, porque son muy sensibles, digamos, a las modificaciones, porque son vegas de alta montaña con mucha nutrición, digamos, esas pasturas de montaña son muy buenos para nuestros animales, por eso los llevamos allá, porque en el invierno acá es muy duro y las invernadas no tienen mucha calidad de pastura, por eso es muy importante las veranadas para la transhumancia nuestra, porque los animales adquieren una calidad nutricional que cuando vienen en el invierno los hace pasar el invierno. Y bueno, ahí nosotros entendemos que esta gente no viene solo por el centro de aquí, viene por todo. Viene por la actividad en invierno, actividad en el verano, y bueno, ya lo empezaron a demostrar ahora mismo, digamos, con las acciones. O sea, se instalan ahí y en el verano ya empezaron a hacer movimientos en la zona, han hecho un puente sobre el río, han hecho modificaciones o han hecho tratamientos de materiales, y todo esto diciendo que ellos están haciendo adelantos en la zona y sin estudios de impacto ambiental, sin nada, que nosotros lo solicitamos a la Secretaría de Ambiente y nos contestó en agosto del año pasado que no había ningún estudio de impacto ambiental, eso se confirmó. Después, bueno, Irrigación confirmó que ellos le dieron una autorización para hacer ese puente y de hecho le dieron un permiso de riego, cuando en realidad todos los ocupantes de esa zona nunca les han dado un permiso de riego. Los potreros de cordillera llegan hasta la zona de Las Loicas y hay algunas familias que tienen invernado, o sea, que pasan el invierno en la zona. Y sin embargo no tienen esa digamos, no los acompaña con esas gestiones del Estado, no les da esas garantías, digamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es esto, ¿no? O sea, es un proceso que nosotros fuimos viendo en los últimos 3 años, que conocíamos a algunos de esos personajes de antes, pero que ahora lo vemos evidentemente, digamos, y de forma clara, que hay una intencionalidad de ponerse en el lugar, de ocupar ese territorio y de hacer después un negocio inmobiliario enorme, porque están hablando de que van a parcelar, eso es lo que han planteado, tienen un loteo y lo van a ofrecer a los inversores extranjeros, y dicen que son $250 millones, ¿no? Primero lo ambiental netamente, es un humedal de, básicamente son vegas, nosotros le llamamos maldines, menuco, eso sí se dice en forma lengua mapuche, esas vegas, esos lugares verdes que están ahí, son muy sensibles a los cambios climáticos. Entonces, sumémosle que vos haces actividades donde pisás la nieve. Y si vos pisás esa nieve y haces todas esas acciones, estás provocando un impacto sobre ese suelo que es muy, digamos, muy frágil a las recorridas. La verdad que la naturaleza es muy sabia para nosotros. Y si no hay árboles ahí es porque no debería haberlos. Porque cuando vos cruzás el límite de Argentina para el lado de Chile, está lleno de bosques nativos. De hecho, toda la zona, todo lo que sería casi el límite de Mendoza con Chile, del lado de Chile hay un montón de parques nacionales, porque son espacios de bosques. Y para colmo, venís con un centro que te quiere hacer pistas de esquí, aplastarte la nieve, que cuando la aplastes vas a provocar un impacto en el suelo, eso ya nos dijeron que ahora ya se había provocado. A nosotros, la gente de la comunidad nos dijo, ya hay pasturas amarillas en la zona donde ellos han estado, y a eso súmale que van a sembrar árboles. O sea, van a afectar de una manera increíble. A ver, y lo último que te digo en esto de lo ambiental. Los pescadores con mosca nos comentaban esto. Dice, las truchas y los peces no pueden llegar a esa zona. No llegan a esas zonas altas de desove. Para que no sigan navegando, digamos, no sigan yendo hacia arriba, porque arriba se produce un proceso de lo que sería como los primeros bichitos, los primeros alimentos que se hacen en esas vegas, que son más que nada insectos, pero si los peces llegan a ir más arriba, nos decían, más hacia esas zonas, podrían comer eso y podría provocar un desastre ecológico. O sea, si se generan, por ejemplo, plantaciones de árboles, entran otros insectos, otros animales que van vinculados a eso, más la presión que se ejerció sobre la vega,
correr el riesgo de un ecocidio. O sea, básicamente esas reglas desaparecerían con esa diversidad biológica. Lo jurídico, concretamente de la tenencia de la tierra. O sea, acá se ha generado un grado de desigualdad en el acceso a la tenencia y a la regularización dominial, digamos. O sea, mientras a uno se le entregan 12.000 hectáreas porque tienen millones de dólares, a los otros que hemos vivido toda la vida ahí, que tenemos, que queremos tener esas condiciones, el Estado no nos da garantía. Eso es realmente muy grave. Es muy grave porque nosotros decimos, si tenemos garantías todos del desarrollo acá, no tendríamos problemas. Seríamos todos buenos vecinos. Pero no puede ser que el Estado tan rápidamente responda a esta gente, porque lo que está haciendo es un favoritismo y está reconociendo el poder que tiene el dinero, cuando el Estado lo que tiene es, tiene una, digamos, una función reguladora de eso. O sea, si a nosotros, a todos nos regularizaran los territorios, digamos, pudiéramos salir de esta situación constante de inestabilidad, de proyección, que nuestro hijo dice, pero si no es de nosotros, ¿a dónde vamos a seguir haciendo? Se van los jóvenes, y a su vez todo el tiempo con amenazas de desalojo. Sin embargo, esta gente llega en 2 años, porque dicen no sé cuántos millones de dólares, le dan todo. Eso es grave también como hecho jurídico, ¿no? Pero nosotros entendemos que tiene que haber una presión alta, digamos, en el proceso de estudio de impacto ambiental, discutirlo, pero no solo por discutirlos a ellos, sino por darnos, esto es lo que tenemos acuerdo con varias organizaciones, es decir, bueno, ¿qué generamos nosotros? O sea, queremos hacer propuestas, los pescadores con mosca, los montañistas, las comunidades, los cocinos, la gente que quiere hacer turismo, todos podemos juntarnos y podemos llegar a proponer algo distinto para la zona. Algo más integral, algo más compartido, y en todo caso que los inversores, primero que se reduzca su territorio y en lo posible que realmente si han cometido los delitos que han cometido se pueda penalizar. En ese punto también te quiero comentar que todos los procedimientos administrativos, o sea, denuncias, acciones, tienen un plazo y esta gente se mueve por encima de esos plazos. La comunidad ha sido relevada por la ley 8670, emergencia de tierras, de la comunidad indígena, tiene personalidad jurídica, tiene todo justamente. Y lo último es el derecho a la consulta. Es un derecho reconocido en leyes nacionales que son convenios internacionales, como el convenio 179 de la OIT, de los pueblos indígenas. No se puede hacer una acción en territorio indígena o en un territorio aledaño a una comunidad indígena sin hacer un proceso de consulta libre, previo, informado. Y es un estándar, o sea, deben cumplirlo, si no se comete un delito. Bueno, nosotros solicitamos eso a Fiscalía de Estado, solicitamos eso a la Secretaría de Ambiente, no hemos tenido respuesta, hemos sido denunciados. Bueno, con todo esto nosotros nos vamos a ir a la justicia penal. Que la justicia penal diga algo, y en la provincia de Mendoza es medio difícil, por eso vamos a ir a la justicia federal. Y en ese caso, digamos, las acciones que podamos ir haciendo siempre van a ir detrás, porque ellos están metidos ahí con mucho dinero. Y de hecho llegan en helicóptero, digo, se mueven en camionetas súper moderna. Lamentablemente eso no lo vamos a parar, por lo menos en esta instancia no lo vamos a poder parar, digamos. Lo lamentable de esto, de esta situación, es que el gobierno de la provincia convalida el accionario irregular e ilegal porque la gente tiene dinero. Esto es algo que tiene que quedarle claro a todo el mundo. El gobierno de la provincia de Mendoza está avalando la violación, digamos, de la normativa, de las leyes, lo está avalando. Un hecho como este va a poder, nosotros decimos, destapar la olla de la apropiación de muchos más territorios en esta zona, porque las leñas nada más, Nieve de Mendoza, son 500.000 hectáreas. Es importante que toda la sociedad mendocina empiece a entender el grado de impunidad que se da y el grado de negociado y especulación, digamos, inmobiliaria e ilegal por encima de toda la normativa, que se pasa con esta gente por encima, por el poder del dinero y por el lobby, por una clase política que es, digamos, socia, digamos, no es afín, es cómplice.